Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más del Catecismo de la Iglesia Católica en su programa Esta es nuestra fe. Sabemos que reunidos en casa, en familia o en comunidad podemos compartir, profundizar un poco sobre los números del Catecismo de la Iglesia Católica, esa gran riqueza que nos ofrece la Iglesia sobre la doctrina de la fe cristiana. Nos reunimos pues en torno a Jesús para profundizar una vez más sobre su palabra y poder así estar en comunión con Él, con nuestros hermanos en la iglesia y amar aún más la iglesia en la que hemos nacido a través del sacramento del bautismo. Vamos a seguir profundizando como quedábamos anteriormente, recapitular los números anteriores sobre los signos y símbolos que intervienen en la liturgia. Un aspecto más que nos hace referencia a nosotros los cristianos de la necesidad de saber cómo intervienen esos signos y cómo nosotros podemos comulgar y aún más hacerlo vida en nuestras vidas. Veamos entonces el número 1382 del Catecismo de la Iglesia Católica. Si tenemos nuestro catecismo a mano, pues es bueno que vayamos leyendo un poco para profundizar más en su contenido, que nos dice que la misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es
recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Ya el Catecismo nos ofrece algunos elementos básicos sobre el contenido del sacramento de la Eucaristía. Nos recuerda que se perpetúa el sacrificio de Cristo y también nos hace referencia a ese banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Sin embargo, esta unión íntima de Cristo con nosotros, con los fieles, se da precisamente por medio de la comunión. Veamos entonces, seguimos avanzando un poco y profundizando en las catequesis del Papa Juan Pablo II. En su carta apostólica Novo Milenio Ineunte, nos señala que las prioridades pastorales de la Iglesia para el comienzo de este nuevo milenio en el cual ya vamos en marcha, entre ellas está la Eucaristía Dominical. Es preciso, dice el Papa, insistir, dando un relieve particular a la Eucaristía Dominical y al domingo mismo, sentido como un día especial de fe, día del Señor resucitado y del don del Espíritu, verdadera Pascua de la semana. Esta es una exhortación del Papa Juan Pablo II para poner de relieve, para poner énfasis en la importancia del sacramento de la Eucaristía en la vida de los cristianos. Y es que el sacramento como tal está intrínsecamente ligado a nuestra espiritualidad y parte no solamente de una exhortación o de una doctrina, sino que está referido a nuestra naturaleza. El cristiano, desde el sacramento del bautismo, se inserta en esta dinámica de la espiritualidad sacramental y en la cual no puede vivir sin el sacramento de la Eucaristía. Pero, sin embargo, nosotros como católicos hacemos un examen, hacemos una revisión muchas veces porque no le damos la debida importancia al sacramento. Y vamos a categorizarnos en este momento en qué tipo de fieles estamos nosotros que no le damos la verdadera importancia al sacramento de la Eucaristía. Hay un tipo de católico que va a misa con los papás, recordamos cuando íbamos con nuestros padres de pequeño, y un día durante la adolescencia dejamos de ir a la misa. Entramos en una crisis de fe. Es un tiempo de dejar de ir solo porque los padres iban y no llegamos a entender por qué debíamos de ir. Entramos en este tipo de categorías de católicos. De pequeño íbamos a la iglesia, a la misa, a la acción de gracias. Sin embargo, llegamos a la adolescencia, ya los papás nos soltaron o tal vez ellos dejaron de ir y perdimos la costumbre. En ese momento, en esa etapa, al perder la costumbre, no estaba solidificada nuestra fe y no sabíamos a conciencia qué significaba el sacramento de la Eucaristía. Hay un tipo de católico que nunca fuimos a misa de una manera constante, de una manera perseverante. Quizás ni siquiera sabíamos de la obligación de asistir todos los domingos. Se vuelve a imponer la costumbre o como una realidad social. Y nos parece hasta curioso o exagerado que la Iglesia pretenda esa práctica para todos. Entramos otra vez que nos hace falta una catequesis, profundizar en el verdadero contenido de la misa, de la acción de gracias, de la Eucaristía. Hay unos católicos que vamos a misa y seguimos el llamado del Papa. Quiere ayudar a muchos a volver a sentir la necesidad de esta práctica tan esencial de la vida cristiana. Hay un momento en que entramos en la conciencia en que cada católico por lo menos consiguiera por año que un católico no practicante volviera a la práctica de los sacramentos, conseguiríamos un verdadero cambio en la vida de la Iglesia. Bien, pero sin embargo, nosotros debemos de conocer que hay
motivos muy importantes para ir a misa. ¿Dónde nos quedamos? En los católicos, que una vez iniciamos por costumbre y no sabíamos por qué íbamos a misa. ¿Dónde nos quedamos? Que íbamos a misa los domingos, sin embargo, no sabíamos cuál era el verdadero significado del sacramento, o entramos en una especie de conciencia y de revisión de vida a estas llamadas y exhortaciones que nos hacen los santos padres, que nos hacen la iglesia, que nos hace el magisterio, que nos hacen los obispos. Bien, sentado a la base de que casi siempre al comenzar a faltar a misa el domingo, responde a una actitud caprichosa, a la que es muy difícil refutar precisamente por la falta de racionalidad. Y aquí tenemos algunas consideraciones sobre este precepto dominical y la importancia de la misa en la vida de cada uno de nosotros los cristianos. La primera razón fundamental es que Dios es creador. Al ser el creador, él ejerce un señorío sobre la vida de nosotros. Esto es muy importante. Si nosotros dejamos que el señorío de Cristo esté entre nuestras vidas, sabemos que estamos conscientes que a él debemos ser más allá, espiritual. A él todo el honor, toda la gloria. Por eso, dedicarle un tiempo a la misa. Bien, Dios es creador, a él le debemos dedicarle su momento, un pequeño rato en la semana. Es la manifestación de vivir centrado en Dios y en la salvación, vivir el año centrado en la Pascua. La semana, en el domingo en la misa, no importa cuánto ejerza en nosotros una especie de aburrimiento. Él es nuestro creador y está dispuesto que un día en la semana estemos con Él. Acordémonos de santificar, pues, el día sábado, los 6 días de la semana, trabajarás y harás todas tus labores, más el séptimo es el sábado consagrado al Señor, tu Dios. Nos hace o nos recuerda el libro del Éxodo en el capítulo 20, versos del 8 al 10. Y parece que tiene derecho a una obediencia. Faltar sería una desobediencia evidente al Señor. Decirle a Dios, no te quiero dar mi tiempo. Y más allá de la obediencia, Él se lo merece todo. Bien, entramos a una reflexión con el siguiente video para entrar en esta presencia del Señor sobre la importancia del sacramento de la Eucaristía en nuestras vidas, de ir a misa los domingos. La exquisita belleza de las plantas, la agilidad de los animales y la inteligencia del hombre delatan la existencia de un creador. ¿Cómo explicar si no el origen de la vida y su mantenimiento día tras día? Esta presencia del Todopoderoso en la creación y conservación del universo se llama presencia por inmensidad. Dios no abandonó a sus criaturas. Goza estando con ellas, no de modo visible, pero sí de otras múltiples maneras. Allí donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos, dice Jesucristo. Cuando rezamos, allí pues está Él con nosotros, y en cada oración de la Iglesia. Tuve hambre y me diste de comer. El Señor está particularmente en los pobres, en los enfermos, en los ancianos. En el prójimo hemos de ver a Cristo. Así es fácil cumplir su mandato de amarnos los unos a los otros. Presente está también el Hijo de Dios, el Verbo, en el Evangelio, a través del cual nos transmite su palabra. La Sagrada Liturgia es otro encuentro con el Salvador. En el alma en gracia establece su morada la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Es una presencia entrañable, permanente, que nunca abandona si no se la expulsa por el pecado.
Pero por encima de todos estos modos de estar presente, destaca la presencia real y sustancial de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Es esta la apoteosis del amor que lleva las otras presencias a su plenitud. Es la presencia viva del cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies del pan y del vino. Es el gran misterio de la fe. El Dios hecho hombre no quiso reducir su estancia en el mundo a 33 años de vida. Quiso quedarse con nosotros hasta el fin de los siglos. Su omnipotencia le permitió irse y quedarse al mismo tiempo. ¿Por qué? Por amor. Ese fuego que vino a traer a la tierra sigue ardiente y viviente bajo las especies eucarísticas en todos los sagrarios de la tierra. Ese amor, expresado de modo sublime en el Calvario, es un amor personal a ti y a mí. Él se nos entrega en cuerpo y alma en la comunión. Es esa la presencia más íntima que imaginarse pueda. Estamos de nuevo con ustedes para seguir reflexionando sobre la importancia de la misa en nuestras vidas. Hay una segunda razón básica y fundamental de la importancia de la misa en nuestras vidas, y es que precisamente como miembro de la familia de Dios debemos rendir culto a Dios de acuerdo a esta naturaleza, junto a nuestros hermanos. Esto exige que el culto a Dios no solo sea interior del corazón, sino también exterior, que los demás vean tu fe, que demos testimonio de esta fe que hemos recibido precisamente en el sacramento del bautismo. Por esta filiación que nos da el sacramento y comunitario, dar culto unido a nuestros hermanos. Es decir, que nos reunamos con otros para adorar junto a Dios, más allá de los gustos personales. Asistimos a misa no por uno mismo, porque nos guste, sino que hay una referencia aún mayor, hay una razón muy importante, sino para mostrar esta reverencia al omnipotente en comunión con nuestros hermanos. Nuestra relación con Dios tiene una dimensión comunitaria. No basta solamente rezar solo, tampoco en familia. Hace falta hacerlo unidos con nuestros hermanos en la fe. Y en este sentido es un acto de comunión con nuestros hermanos, que compartimos este mismo sacramento, compartirlo, que es lo más importante que nosotros tenemos, la Eucaristía, es decir, a Cristo mismo. En este sentido, faltar a misa sería un desprecio a nuestros hermanos y una falta de unidad. Bueno, hay una tercera razón, y es que tenemos que obedecer a la Iglesia. No es cuestión de un capricho del Papa, del obispo, de los sacerdotes que nos exhortan ir a misa, o del catequista, o a veces hasta de los mismos padres de familia, sino que es una necesidad. Partíamos que es de nuestra naturaleza como cristiano, que trasciende en el sacramento del bautismo. Entonces, si es una necesidad, ya en el siglo IV la Iglesia se vio obligada a imponer un precepto, un mandato, para garantizar a sus fieles el mínimo de vida eucarística que necesitamos. ¿Tú eres consciente de la importancia de la Sagrada Eucaristía, de esa obediencia? Desde esta perspectiva, faltar a misa pues sería un acto de resistencia, un acto de desobediencia, un acto de rebeldía. Bien, pero este acto de rebeldía, de desobediencia, no va en detrimento de otras personas, sino que va en detrimento de uno mismo, porque nuestra vida espiritual va menguando poco a poco. Vamos perdiendo esa unidad y esa comunión con el Señor y a la vez con nuestros hermanos. Nos vamos alejando de Dios, y el pecado
en nuestra vida personal y puede ser que hasta en nuestra vida social vaya ganando espacios porque no acudimos a alimentar nuestra vida espiritual. Bien, hay una cuarta razón que es la que estamos haciendo referencia en este momento. Si no vamos a misa, cometemos un pecado mortal. Y esto, bueno, no es para entrar en miedo, en el sentido de condena de ir al infierno. No, estamos en tiempo. La vida, ese es el tiempo de gracia para esta revisión y esta reflexión. Sabemos que hay un precepto que obliga a los bautizados ir a misa los domingos y fiestas de precepto o en solemnidades. Es una obligación grave, de manera que el incumplimiento incurre en una falta grave. No nos olvidemos que un día nos vamos a morir y nos vamos a encontrar con el Señor, a quien ahora estamos tentados a ignorar y no darles el tiempo que Él se merece y que nosotros necesitamos. No es que Dios necesite nuestro tiempo, nosotros necesitamos estar con Él. No es que nuestra presencia aumenta su gloria, porque Él ya la tiene. Al contrario, ir a misa es una ganancia de gracia para nuestra vida. Necesitamos la Eucaristía para vivir una vida realmente cristiana. En consecuencia, es una necesidad vital, de manera que sin la Eucaristía semanal no nos daría fuerzas espirituales para vivir como hijos de Dios. Y esto tiene una clara referencia al sacramento del bautismo, en el cual nosotros recibimos esta filiación divina, pero tenemos que alimentar esta unión con el Señor. Sin la Eucaristía no tendríamos acceso a la vida eterna. Jesús no dejó lugar a dudas en esta afirmación. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo de Dios y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Confróntese Juan 6 del 30 al 58. Jesús nos invita a esta mesa de sacrificio. Él lo mandó y explícitamente a sus discípulos al instituir la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Asistir a misa no es más que cumplir este mandato del Señor. Fijémonos en este verbo categórico. Haced esto en memoria mía. No lo dice de una manera sugerente. Háganlo cuando ustedes puedan. No nos está diciendo eso. Háganlo cuando ustedes tengan tiempo. No. Haced esto en memoria mía. Hay un mandato. Y no es solo una memoria histórica, es una memoria que lo hace presente. Jesús nos invita y se entrega. No responderse es ser indiferente a este llamado. Sería un desprecio bastante considerable. Bien, una octava razón sería que viviendo en una sociedad que en muchos aspectos no es cristiana, la misa es la primera manera de defender, robustecer y manifestar nuestra fe. En un ambiente de indiferencia, en un ambiente donde, de tibieza espiritual, donde nadie quiere saber de lo sagrado, donde muchas veces incluso nos da hasta vergüenza de asistir a una procesión. Es el momento de asistir a misa, de dar testimonio de nuestra fe cristiana. Fíjense bien que como en los primeros tiempos del cristianismo, las primeras comunidades cristianas, ¿cómo es que daban testimonio de su fe? A pesar de las persecuciones, se reunían en las catacumbas para celebrar esta acción de gracias. Y el martirio llegaba hasta el punto extremo del sacrificio, de la sangre, de la persecución. Hoy no tenemos este tipo de persecución.
Hoy el tipo de persecución más notorio es la burla, es la indiferencia. Entonces nosotros una manera de dar testimonio de nuestra fe es asistir a la misa. Es necesario para proteger nuestro espíritu del materialismo sofocante que nos rodea, el ambiente mercantilista, el deseo inmesurado del dinero o la ambición de buscar tener más de lo que es necesario. Que este espíritu pueda al menos una vez a la semana respirar un aire espiritual. Además, es el primer testimonio cristiano. Los demás necesitan de nuestro ejemplo, de tu ejemplo. Nos damos cuenta del testimonio de fe que nos dan, el hecho de creer, quien dice creer y muestra no valorar lo que él cree. Bueno, y una novena razón porque es mucho mejor que no ir. Puede parecer tonto, pero para quien aspira a lo mejor, bastaría solo este motivo. Yo no creo que haya un plan más santo y más santificante que el domingo. La importancia del domingo en la vida de los cristianos, de ir a misa, de asistir a misa. Y esto también el Papa Benedicto XVI, en la Jornada Mundial de la Familia celebrada en Milán, destacó este aspecto de la fiesta, este aspecto celebrativo de la familia, ir a misa en familia los domingos. Pocas cosas hay más importantes que un llamado que se le puede hacer a un católico no practicante. A veces uno escucha a alguien decirlo de sí mismo, incluso hasta con cierto acento de orgullo, como de, si definiese su modo de ser católico con un calificativo normal, como si dijese un católico hispanoparlante. Es decir, como si fuese una variedad normal de católico, una opción más, como que si fuera un buen católico no practicante. Un católico que no parece católico, un católico que no vive lo que cree o que piensa que no vale la pena vivir lo que cree o cuya fe no es lo suficientemente grande como para vencer la pereza o esos obstáculos muchas veces ocultos que se reflejan en nuestras vidas por el hecho pues, de no ir a misa. Muchas veces nuestra catolicidad, nuestra costumbre, nuestra relación con el Señor se llega a reducir a un compromiso social y no a ese compromiso de amor, a esa unión con el Señor. Muchas veces el bautismo, las bodas, las primeras comuniones, las confirmaciones, incluso los funerales, se convierte en un compromiso social más que en esa búsqueda del rostro del Señor. Y las necesidades, que salud, dinero, trabajo, que a veces parecen tan imperiosas como para hacerle acordar que Dios existe y que uno debe dirigirse a Él. En esos momentos, pues vamos a misa. Y no debe ser así, ni por necesidad, ni por un compromiso, sino por las razones que habíamos enumerado anteriormente. Y la más importante, porque Dios es nuestro Creador y porque está en nuestra naturaleza espiritual, está interiormente, es una necesidad. Un problema serio de dejar ir a misa es que significa el comienzo de una religiosidad egoísta, centrada en uno mismo, en lo que Dios manda deja de ser la regla para ser reemplazado por lo que yo siento, pienso, me cae bien o me siento bien, o me gusta o no quiero. Una religiosidad frente al espejo. Uno ha dejado de ponerse frente a Dios para ponerse frente a uno mismo. Como consecuencia de abandonar esta cita semanal, espiritual, con lo sagrado, comienza un proceso de insensibilidad espiritual. Muchas veces vemos más importante de dejar el domingo para una recreación personal y dejamos que la espiritualidad
vaya menguando poco a poco. Esto es muy grave para nosotros los cristianos, los que hemos sido bautizados en esta fe. Y la espiritualidad se va secando. El terreno del alma se va volviendo cada vez más árido para las cosas de Dios y más ávido para las cosas del mundo. Más árido, más seco, poco interés a lo sagrado, a la misa, pero más ávido, más deseoso de una vida material, más deseoso del dinero, más ambicioso. Incluso el pecado va absorbiéndonos aún más. ¿Y quién nos va a dar fuerza en el último momento en que nos encontremos con el Señor, si no es el mismo Señor? Pecados que antes preocupaban dejan de preocupar, claro, porque nos vamos haciendo indiferentes. Cada vez son más los días que no reza nada, la persona no siente necesidad de rezar, de orar. El alma deja de preocupar cada vez, deja de preocuparse por sí misma, y esto sucede poco a poco. Quien deja de ir a misa, al principio puede tener la impresión de que no ha pasado nada y de que todo sigue igual, pero no es así. Muchos pueden decir, si no voy a misa no pasa nada, la vida sigue igual. Ha dejado de ser teocéntrico Dios en nuestro centro, de vivir centrado en la Eucaristía semanal. Hemos desplazado a Dios del centro y esto se paga caro. Es como el pecador a quien puede parecer que su pecado no tiene consecuencias, que nadie lo ve, pero tarde o temprano descubre que de Dios nadie se burla, que sí tiene serias consecuencias dejar a Dios. En el camino para ser un católico no practicante, el punto central es el abandono de la misa dominical. Nunca encontraremos un motivo positivo para dejar de ir a misa que sea virtuoso, es decir, que provenga de algo valioso, que dé valor al acto de no ir, que demuestre que es mejor no ir que ir. Bien, el error bastante común que tenemos nosotros los católicos es dejar de ir a misa por dejadez, por pereza, porque le daba vergüenza de confesarse, y como no se confesaba no podía comulgar, y como no comulgaba se sentía mal, y como se sentía mal y le daba no sé que no comulgar, dejó de ir, y después de otro domingo y uno se acostumbra a no ir, casi sin darse cuenta, y al final algunos tratan de justificar pues este incumplimiento, este deber básico del cristiano. Y el argumento definitivo para tapar la boca de la madre que insiste que vaya a misa es: déjame en paz. Lo que no parece un argumento muy convincente. No se quiere por nada del mundo que uno le recuerde en el tema. Es normal que muchos quieran no cumplir y olvidarse de que deberían ir a misa. Bien, estos aspectos han sido como una especie de revisión. Debemos de recordar nosotros como cristianos la importancia, la necesidad de asistir a la misa dominical, y también revisar los motivos que muchas veces se nos presentan, esas tentaciones que se nos presentan para no ir a misa, dejarlas a un lado y empezar a caminar a nuestras parroquias, a su parroquia, y asistir a la misa dominical. Hasta una próxima edición de su catecismo. Esta es nuestra fe para poder compartir con ustedes en familia la gran riqueza que nos ofrece la Iglesia Católica acerca de la doctrina y de lo que nosotros creemos. Bien, y recordemos rezar el Santo Rosario en familia. Gozar de los placeres y comodidades que proporciona el dinero es objetivo común de los afanes de una inmensa muchedumbre de hombres y mujeres de todo el mundo. Pocos vislumbran lo que les aguarda más allá de este mundo material.
parecen empeñados en buscar, como Marx y como los hedonistas de hoy, el paraíso en la tierra, alérgicos a las postrimerías, es decir, al destino final del hombre tras la muerte. La gran sorpresa para muchos de ellos sería descubrir que algo muy superior a ese paraíso terrestre está a su alcance, y tal vez muy cerca, en la Eucaristía. No es el cielo en toda su infinita plenitud, pero sí un adelanto, un anticipo. Porque, ¿qué será el cielo sino la posesión total y eterna de Dios? Y en la sagrada forma, ¿no recibimos a Jesucristo vivo y con él a la Trinidad del cielo? Pero hay diferencias. La primera es que la unión con Dios que alcanzamos en la comunión sacramental es imperfecta. Depende del amor con que la recibamos. Aun los santos más fervorosos, los que como Santa Catalina de Siena se alimentaron solo del pan eucarístico, no gozaron de la visión beatífica. Esta solo se da totalmente en el cielo. Otra diferencia es que en el cielo la felicidad es irreversible. En la Eucaristía, como en los demás sacramentos, el aumento de gracia que se nos da se puede perder por el pecado. Si se ha ofendido a Dios mortalmente, comulgar supondría una falta peor aún, un sacrilegio. Una buena confesión es indispensable para recibir a Jesús si el alma está manchada por un pecado grave. El sacramento de la penitencia es, en cualquier caso, la mejor preparación para comulgar. Confesar nuestras faltas es un acto de amor y de humildad. Reconcilia con Dios a quienes se alejaron de Él por flaqueza, o por orgullo pretendieron no necesitar a su Creador, o imaginaron que olvidarle u ofenderle es un progreso. Ellos necesitan también ese pan de los fuertes, para afrontar los peligros del caminar por el árido valle de lágrimas que es este mundo. Después de la misa, hemos de agradecer ese pan tratándole filialmente como padre, pero también como amigo, médico, maestro y rey de nuestros corazones.